podemos ayudar a otros. Solo es cuestión de empezar. En CNN Música y Show te presentamos historias inspiradoras. Te doy una mano. En CNN Radio. AM950. Ocho de la noche, 7 minutos, estamos en vivo, recta final del programa, Flora querida, hasta las 9. Pasó volando, ¿viste? Pasó volando, porque cuando uno se divierte. Sí, tuvimos todos los climas, y para este último trayecto, algo de lo que no hicimos mucha mención, más allá del saludo y de las felices Pascuas, esta fecha que es especial, ¿no? No hablo de lo religioso, obviamente respetando a todas las creencias del otro lado del parlante, sino porque hay una energía que se moviliza, hasta incluso en el hecho de encontrarse con un familiar que hace mucho no veías, o quedarte en tu casa con tu familia, o en soledad, digo, hay algo especial, y aunque vos no quieras modificar tu rutina, sí ves en los demás que se modifica, entonces sí. Algo cambia, algo pasa hoy. Y en nuestra sección de Te doy una mano con historias inspiradoras, lo convocamos a él, que tiene primero una historia personal muy rica para contar y después, obviamente, un conocimiento que nos va a permitir acercar la Pascua a todo el mundo. Pero primero, antes de presentarlo, contar dos líneas de su historia. Durante muchos años fue sacerdote, o sea, tuvo una de... ¿Cuántos, sabes? ¿Cuántos años? Desde que empieza desde empezar el seminario hasta el último día que fuiste sacerdote. Y son 8 de seminario, 13 de ministerio, 21. 21 años. O sea, gran parte de su dos vida. Décadas. Con una decisión tomada de estar de ese lado y ser sacerdote, digo, ¿no? Y en algún momento de su vida algo ocurre que toma una decisión, difícil obviamente, porque era dejar lo conocido, salir de la zona de confort y abandonar el sacerdocio. Él llegó a ser párroco. Abandonar el sacerdocio. Obviamente aparece el amor en su vida y hoy tiene 2 hijos, está casado y otra vida. Sigue siendo el mismo, pero otra vida a la que había elegido en ese momento. Pero está bueno que la historia la cuente él porque también nos va a acercar a esta Pascua que muchos han vivido hoy y otros ahora seguro suben el volumen. A ver qué historia sí. Van a contar. No, y aparte, disculpa, esto que decís de cambiar de vida implica... romper con una regla muy grande, no es que claro. Vos vivías en Argentina y fuiste a probar suerte a España, digo, ahora lo va a contar él, pero dejar el sacerdocio implica, no sé si un sentimiento de que hice algo bien, hice algo mal, traicioné, no claro, cumplí claro. Mi palabra, digo, un compromiso que se evaporó. Claro. Y otro proyecto de vida. Y otro proyecto. Totalmente distinto, ¿no? Él es Alejandro Centurión y está con nosotros en CNN. ¡Bravo! Hola, Ale, querido, gracias por venir. Por favor, un gusto. En esta inspiración que vamos a tener hoy, si me permiten, ya empezar a delirar un poco. El término que usaría para también darle marco a todo lo que vamos a ir compartiendo es la palabra bisagra. Claro. Ajá. O sea, porque creo que va a ser un término que nos va a ayudar en varias partes de lo que vamos a conversar. Bueno, con Héctor nos conocemos de hace rato. Sí, me ibas a preguntar algo. No, contá lo que quieras, pero contá. Igual, tu historia para que primero. Si la gente se imagina a alguien, porque yo me imagino, digo, fue cura, qué sé yo, no sé, no me imagino una sotana, pero me imagino un señor de ciertas características. Y acá no, hay un pibe no, con sí. Un gorro y pelo largo. No aparece, no. Quiero que la gente sepa que hay un chabón con gorro y pelo largo. Rompe todos los estereotipos. Marca registrada. Sí. Contanos tu historia primero, si querés contar cómo nos conocemos, pero y atalo a tu historia. Bueno. Con Héctor tenemos la dicha, ¿no?, de haber soñado siempre grandes cosas y creo que tanto él como yo desde chicos hemos ido soñando, ¿no? Nos encontramos quizás en una época de mi compromiso por el primer sueño, que es el sacerdocio en la parroquia San Ramón, que la cual nos conoce. Mandamos saludos a todos los que nos conocen de allá, Marito y compañía, ¿no?, que seguramente estarán escuchando. Pero más que nada, digamos, el sueño siempre fue a superarnos, el sueño siempre fue a concretar algo hermoso de la vida y a dejarnos hermosear por la vida. Mis orígenes son muy sencillos, son muy humildes, una familia humilde, con una gran orientación a trabajar, pero también con limitaciones humanas. Esas limitaciones humanas me hicieron notar a mí la gran necesidad de búsqueda, de querer sanar, con otras presencias, por ejemplo. Para poner un ejemplo, yo no tengo la dicha de conocer a mi papá. O sea, imagínate, digamos, para mi época de bautismo, cuando yo era chico, obviamente mi familia es muy desprolija, terminan bautizándome de grande, y prácticamente el cura no quiso saber nada que yo a los 7 años, sin padre, recibiera el sacramento de bautismo, lo cual a mí me mostraba más que una bronca, que Dios siempre me invitaba a superarme.
Claro. Hacer bisagra para otras cosas, como ya les dije al principio, ¿no? Eso motivó a que siempre buscara personas más capaces que yo, que tuvieran más luz y que por sobre todas las cosas me formaran y me enseñaran a poder crecer. Entonces, quizás la picardía que tuve desde chico fue en buscar gente cránea, o sea, que tuviera capacidad de pensar y pensar en grande. Y así fue que un día también me encontré con la posibilidad de pensar en grande en mi vida. Mi primer proyecto es tener una familia. Creo que lo amplié cuando quise ser cura, cuando empecé a formarme uh-huh. para ser cura. Y bueno, los años vinieron solos. Ya me ves canas, o sea, abajo de esta gorrita hay canas. Mm. Por más que ponga el pelo largo, algunas chapas se volaron, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo lo que no se volaba era esa gran intuición de querer dar vida. O sea, algo que a nosotros, uh-huh. como hijos de San Ramón, porque somos así, hijos de una generación de San Ramón, hemos mantenido siempre es nuestro anhelo y nuestro profundo sueño por la vida, por dar vida, por recibir vida, por generar vida. Y para mí el sacerdocio fue eso. Con el tiempo, ciertas cuestiones de la estructura, que no tiene nada que ver Dios, sino la estructura. No, claro, la estructura. Las estructuras uh-huh. que nosotros los hombres creamos. Para todos uh-huh. creamos estructuras, para uh-huh. todos. Sí, 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 sí. Hasta para pensar creamos estructuras. Uh-huh. ¿No? Bueno, fueron generando de que viera que en vez de tener un piso, a mí me ponían un techo. Claro. Y creo que uh-huh. eso motivó, con todo respeto lo digo, a no querer entrar en una situación política evangélica. Yo quería vivir el evangelio en serio. Y eso me hizo replantearme la vida y entré en otra bisagra. ¿Cómo hacer, como decías vos, para bajarme los 40 años de una vida hecha y empezar una vida en un mundo donde te veía como un ajeno, como un marciano? Sí, y el que te era también raro, digo, insertarte en, no sé, en lo laboral. En todo, claro. No es que habías estado... digamos, el cura no es que fue con currículum buscando laburo toda su vida, no, sino no. que ya tenía su vida armada. Y golpe de, ay, tengo que salir a buscar trabajo, por ejemplo. Exacto, y por otro lado cambia las reglas de juego, o sea, porque de pasar de ser vos un referente a ser el último orejón del tarro, había que empezar de vuelta de cero. Qué sé yo, cuando un pibe empieza a los 18, 20, 22, vos a los 40 ya tenés un mercado laboral en contra. Una sociedad que avanzó muchísimo mientras vos estuviste, digamos, en un nivel espiritual, la sociedad estuvo en un nivel terrenal y concreto diferente, y vos caes como último orejón del tarro para empezar a armar una historia dentro de una historia que ya viene caminando. Claro. Entonces empezar a conocer todas las claves y códigos, lo cual llevó a prueba y error. ¿Y acá, curiosidad, el primer laburo que encaraste? Un estudio contable, imagínate pasar de... que ver, ¿no? Anda que ver. Pero para hacerlo cronológico. Sí. La decisión la tomás vos y luego te enamorás. En el medio de estar tomando esa decisión, te enamorás y decís, bueno, ok, no conviven estas dos vidas. ¿Cómo fue eso? La decisión la tomo primero yo, en relación, digamos, como les dije, a una mirada muy estructurada de parte de la institución. Y después... Por consiguiente, retomo, como dije al principio, mi primer proyecto era que era formar una familia. Nunca dejé de tener presente el sentido de ser familia, aún en la tarea sacerdotal. Entonces, ¿por qué aclaro esto? Porque muchas veces, lamentablemente en la sociedad, y más cuando es en ámbitos religiosos, pareciera que la tendencia es a demonizar a la mujer. O sea, como que por culpa de esa mujer, y no es así. Claro. Entonces, primero fue una definición mía con la institución, y después empezar a armar un proyecto de amor con una persona concreta. Porque yo estaba cansado de hablar del amor abstracto. Claro, claro. Claro. Uno también necesita lo concreto. O sea, obviamente, digamos que en la medida de las posibilidades lo va elaborando también desde uno y con otras personas. Pero el ser cura es elaborar solo todo. Claro. O sea, es vivir en una soledad permanente y lo peligroso es la solitariedad. Entonces, antes de enfermarme de un cáncer o enfermar a la gente, dije, listo, yo quiero vida. Sí. Y lo que me hizo estar acá es vida, y no lo estoy dando, bueno. Y así fue, por eso aclaro, que construí este proyecto de amor con mi esposa, a la cual le agradezco la posibilidad de estar acá, porque ahora está cuidando a los nenes, imagínense. Hasta hace un rato estábamos practicando A, E, I, O, U con mi nene, con Luquitas, ahora estoy hablando acá, digamos, en la radio. Y bueno, y a construir un proyecto de amor con otra persona, la cual también me ayuda a estructurarme de una vida sana, y también me ayuda a crecer. Porque claro. uno no deja de tener también a alguien que te ayude a progresar. O sea, es claro. un espejo. Claro. Y creo que, bueno, eso es lo que agradezco. Y por eso también siempre aclaro esto.
por esta injusta mirada que se tiene de todos los estamentos religiosos para con la mujer en relación a la persona consagrada. Claro, claro. Pero igual, perdón, es general el machismo, ¿no? No es solo la iglesia, es el... Bueno, Eva, la manzana, demonicemos a la mujer que no cuesta nada, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Pero bueno, todos tenemos un poquito de demonio también, ¿no? ¿Qué, o sea, te parece? ¿Qué demonio, te parece? Demonio de corbata. Y sale, es Alejandro Centurión que está con nosotros hoy charlando. Él fue sacerdote muchos años, este cambio de vida, hoy casado con dos hijos. Y llega esta fecha, ¿no? Por ejemplo, la Pascua. Sí. ¿No? Que para mucha gente del otro lado, obviamente uno trata de ser lo más multitarget, si me permiten el término, o tratar de ser lo más abarcativo para que todos puedan tomar algo del programa que hacemos en CNN Radio. Y tenés al religioso, aquella persona que hoy estuvo en misa, no solamente de la parte católica, ¿no? Digo, los judíos también tienen su celebración. Y tenés un montón de gente que, ok, vive la Pascua solo desde un lugar comercial, sin agregarle nada extra. Sin embargo, es una fecha especial. Primero, de la manera en que lo puedas resumir, ¿qué es la Pascua? ¿Qué se conmemora esta fecha? Bueno, desde la perspectiva más específicamente católica, es pasar de una situación de esclavitud o de muerte a una situación de libertad de vida. En la persona concreta de Cristo y su ofrecimiento, ¿no? De muerte en la cruz y de resurrección, de nueva vida. Otra bisagra. Sí. Si nosotros tuviéramos que verlo en cómo se desarrolla hoy en el hombre, en nuestro calendario, porque basémonos, o sea, que la Pascua es una fecha calendario, hay muchas personas que más allá de lo religioso ven un tiempo de descanso, tiempo de encuentro. Sí. Un tiempo, digamos, diferente al tiempo cronológico, que te va marcando un ritmo, que te va devorando las horas, que te va devorando la cabeza, y entras en un tiempo de gracia, el tiempo kairos, o sea, como dirían los griegos, un tiempo especial. Bien. Un tiempo de sano desorden, por decirlo así. Y es un tiempo para vos. O sea, si vos me preguntás a mí qué significa esta situación pascual vital, es la posibilidad de estar con uno, es la posibilidad de estar con uno, aprovechar el encuentro con el otro, y a partir de ahí poder generar algo novedoso en tu vida y en la vida de los demás. Hablas de un encuentro y de una bisagra, me gusta, y voy a tomar esa palabra para subrayarla, en este paréntesis de la vida rutinaria, donde incluso para muchos solo la Pascua fueron estos días de descanso, ¿no? Que, como bien vos decís, Alejandro, genera el encuentro con otros que quizá en la rutina y en el vértigo de la vida cotidiana uno no se hace el tiempo, no lo tiene. Pero también el encuentro con uno mismo, ¿no? Exacto. Digo, es tan o más importante, no sé, el reencuentro con uno mismo para también empezar a saber, esto mismo que a vos te pasó en primera persona, creo que a todos nos pasan más o menos las mismas cosas. Y todos vivimos un momento de desconexión con nosotros mismos en alguna situación de nuestra vida. Esta es una buena excusa, la Pascua, para reconectar. Sí, para reconectar, para revalorizar, para redefinir, justamente, y por sobre todas las cosas, para salvarte de lo que hoy a nosotros nos asedia, especialmente en esta ciudad, que es la violencia cotidiana, es tener que estar corriendo y haciendo cosas. O sea, es la posibilidad de empezar a darte cuenta y de ver quién sos y para quiénes sos. Porque muchas veces nosotros estamos rodeados de presencia, pero estamos muy solos. Sobre todo hoy en día, ¿no? Con las redes sociales y todo, que parece que estás con contacto permanente. Exacto. Y a la vez es todo lo contrario. Exacto. Y creo que también está la riqueza de poder, como decís vos, estar con uno mismo, empezar a valorarse, empezar a pensarse, empezar a descubrirse, a palparse desde el silencio mismo a veces, y empezar también a descubrir todo lo valioso que te rodea. Porque lo valioso no es solamente lo que yo pongo en el bolsillo o lo que yo puedo poner en una camioneta. Lo valioso es todo lo que el corazón a veces anhela mostrarnos, y también evidenciarnos, no solamente en los valores que yo tengo, sino en las personas que ocupan ese lugar en el corazón. Estamos permanentemente usando la cabeza, la cabeza. Sí. Y estos son tiempos donde nosotros volvemos a darnos cuenta que tenemos corazón. Hay gente a la que le cuesta reformularse o reconocerse. Digo, hay gente que no puede estar sola, por ejemplo. Y es un desafío, o sea... Puede ser incómodo, ¿no? También. Y sí, puede ser incómodo porque, o sea, implica entrar en tus propias noches. Nosotros, cuando hablamos de la Pascua, hablamos de entrar en una noche
O sea, fíjense, la religión, bueno, de hecho católica, se centra en dos noches, la de Navidad y la de Pascua. Sí. Uh-huh. Y en ambas noches se habla de una nueva luz. O sea, pero para encontrar esa luz hay que entrar una noche. Inevitablemente. Inevitablemente. La noche tiene sus espectros, pero son propios. Claro. Entonces, también implica, digamos, la seriedad, el compromiso y la valentía de poder ver esa noche y esos espectros. Y el silencio es un camino que ayuda. Sí. Silencio no solamente como ausencia de palabra, el silencio también lo digo como ausencia sí. de acciones. Claro, claro. De claro. poder disfrutar, o sea, a ver. Parar un poco. Exacto, exacto. Creo que sería un lineamiento este dentro de muchos. Claro, claro. Una vamos a decir, una manera de verlo dentro de muchas tantas. Para no circunscribirlo solamente a este análisis que estamos haciendo. Claro, claro, claro. Pero está bueno, por lo menos, una manera diferente de verla. Cuando charlábamos esta semana y decidimos invitarlo a Alejandro, porque obviamente la Pascua, la celebración, y en todos los programas de tele, de radio, se ha mencionado, se ha hablado en algunos más o en otros menos, pero está bueno, ok, ¿qué le podemos agregar? ¿Qué otro enfoque le podemos dar a esta fecha? Y a mí me parece muy importante esto que uno lo ve en sus familias, con sus grupos de amigos, en la sociedad, en la televisión, esto de mucha gente instalada en la queja, pero sin querer pasar por esa noche que inevitablemente tiene que pasar. Salir de la zona de confort y esas cosas, ¿no? Hay que aprender a veces a patear el tablero también, de tu propia vida, y no se refiere a dejar de ver, o sea, ese que vos crees que sos, tal vez hoy ya no sos. Exacto. Ese que vos crees que sos, tal vez ya no sos vos. Y lo único que estás haciendo es tratar de sostener un personaje que alguna vez fuiste, pero que ya no sos, y que te genera fastidio, queja, enojo. No digo, ¿se puede cambiar el mundo? Sí, se puede cambiar tu mundo. Y ya algo vas a estar cambiando ahí. Claro. Sí, y por otro lado, o sea, también son buenas oportunidades que nos damos para revisar un poco la mochila que nos imponemos o nos imponen, porque a veces tenemos mochilas que nos imponen, ¿no? Y decir, la verdad que esto me está matando, esto me está rompiendo la espalda, o esto ya no me corresponde. Claro, o sea, el mandato. Exactamente. O sea, tenemos todo tipo de mandatos. Pero el peor mandato que podemos tener es a no ser felices, a no ser plenos. Y en esa no felicidad, y en esa no plenitud, condenar a los que nos rodean. Y especialmente a aquellos que más necesitan de nosotros. Yo hoy lo pienso para con mis hijos. Claro. Por supuesto, para con mi esposa en primer lugar, ¿no? O sea, porque si no, no podría establecer un proyecto de amor. Entonces, ¿a ellos qué es lo que yo les brindo? ¿A ellos qué? ¿A cuáles son las noches que también saco de su camino, producto de también elaborar mis noches? Yo hay un montón de noches que no quiero que le lleguen a mis hijos. O sea, hay un montón de noches que no quiero que le lleguen a mi esposa. Entonces, también a mí me embargan algunos silencios. Pero también hay momentos donde puedo, de esos silencios fecundos, brindar palabras de amor y brindar palabras de contención. Claro. Y brindar palabras de alegría. O tal vez silencios de contemplar, esta persona realmente me ama. Esta persona está al lado mío y no sé cómo hace para estar al lado mío. A veces es simplemente llegar a esa reflexión. ¿Cómo me aguanta? Claro. Claro. Ustedes saben que la semana que viene o la próxima, la verdad no lo sé, vamos a tener el gusto de invitar a José María Muscari al programa. Está llevando adelante una obra de teatro que se llama Gente Feliz. Y yo leí varias entrevistas de Muscari para entrevistarlo después acá y tener algo de información. Y él dice que la obra se llama Gente Feliz, no voy a spoilear de qué se trata. Pero él habla de la felicidad como momentos en la vida y que no cree en una felicidad constante. Y a mí me sirvió ese disparador para hacer un análisis que se lo voy a plantear a él también, a Muscari, que le gusta mucho esto de charlar, y se lo quiero plantear a Ale, a vos, Flora, y a la gente que nos escucha, sí. sobre qué es la felicidad. Yo pensaba, y acá lo tiro a la mesa para que lo rematemos entre todos, que me parece que mucha gente ata la felicidad al deseo. ¿No? Que el deseo tiene que estar, porque si no, lo único que queda es morirte. O sea, si vos no tenés un deseo en la vida, no tenés una zanahoria adelante, lo único que queda es que te vas a morir, la única certeza. Por eso la gente que no tiene deseo entra en depresión. Que mucha gente ata la felicidad al deseo. Entonces, voy a ser feliz cuando me pase tal cosa. Voy a ser feliz cuando me compre el auto. Voy a ser feliz cuando eso, que todavía no es... Que ay, no es pero la zanahoria no se alcanza nunca ahí, ¿no? Exacto. Es una trampa atar la felicidad. Es terrible en mi punto de vista. El capitalismo es eso. Es que el capitalismo, y atalo a lo que quiero. Voy a ser feliz cuando termine mi casa. Cuando tenga novio. Cuando... Exacto.
Cuando algo que todavía no ocurrió y que tal vez no ocurre nunca pase. Entonces es una trampa atar la felicidad al deseo. El deseo tiene que estar, pero la felicidad no puede, para mí, estar atada ahí. Y aparte, perdón, después cuando llega la camioneta o llega el novio, decís, resulta que no soy mucho más feliz. Exactamente. Está bueno, pero no era todo. Otra gente tiene atada la felicidad a la nostalgia. Che, qué feliz que fui cuando... O qué felices que éramos cuando éramos chicos, que podíamos... También es una trampa atar la felicidad a algo que ya no existe. Y que ya no sos. El porteño melancólico. Mucha gente es así. Entonces digo, a la conclusión que yo llegué, y la planteo para que lo charlemos con ustedes, es que me parece que el secreto... Yo sí creo en la felicidad constante. Yo se lo voy a decir a Muscari también, porque me parece que va a ser un buen contrapunto. Para mí la felicidad es una constante... Con fotogramas de dolor inevitables en la vida de cada uno de nosotros, que obviamente no hay que esquivar, y hay que, el día que se muera alguien que querés mucho, no vas a estar feliz. No, ok, esa va a ser la excepción. Pero después volvés a la constante. Y para mí el secreto es atar la felicidad a la gratitud, a poder decir cuántas cosas tengo, vivo, constantemente, que por los que tengo que decir gracias, che. Gracias. A veces que naturalizamos todo eso. Decís, no sé, tengo salud, y recién cuando te enfermas decís, ah... Yo no valoro la salud, ¿no? Como... Muchos pueden decir, bueno, pará, qué conformista que sos. Sí, ¿y cuál es el problema? Si es mi vida. Sí, claro. ¿Cuál es a mí me funciona? Tampoco es una escuela, en este caso, una escuela de vida para el otro. Digo, es, a mí me funciona, a esta conclusión llegué yo. Y me gustaría escucharlos a ustedes y también a la gente que quiera participar con el numeral CNN Música y Show. ¿Qué mirada tenés sobre la felicidad, Alejandro? Bueno, acá voy a partear un poquito el tablero. En esta etapa de mi vida, porque también según la etapa de la vida es lo que vos también vas viendo de las cosas y la percepción que tenés y la definición de las mismas, noto que está muy marcada mi situación de felicidad en relación a las personas con las cuales yo llevo adelante mi vida, especialmente, vuelvo a decir, mi esposa, mis hijos en primer lugar, mi familia y mis amigos. O sea, trato de describirla y de definirla en la medida que puedo participar de una situación de gozar, de verlos plenos a ellos. O sea, ya no está tan centrado en mis logros, sino que veo más, el afán es más de descubrir la situación de plenitud en el otro. Realmente, vuelvo a decir, es la etapa de vida que estoy viviendo, es mi situación particular. Y es la percepción que hoy tengo de lo que para mí significa esta plenitud que es ser feliz. Estoy de acuerdo con vos que es algo constante. Tiene sus bemoles porque también no todos los días son iguales. Pero hoy por hoy, a mí, esta respuesta me la marca en la medida que yo puedo generar en el otro, en el que amo, lo que más le conviene y lo que más lo plenifica y lo que más le permite desarrollarse. O sea, lo noto en eso. ¿Qué mirada tenés, Flora, de la felicidad? No, soy pesimista. A ver, dale. No, me parece que es de a ratos a mí, que no es plena. Pero trato de pelear, trato de ir hacia tu... Estoy haciendo un laburo para ir a lo que piensan ustedes. Pero estás más cerca de buscar y en esto de no, son momentos. Para mí son momentos. Pero después pienso y en realidad digo, no, en realidad estoy no viendo todo lo bueno que me... Claro. Siempre veo el vaso medio vacío. Y en realidad hay un montón de cosas muy lindas que andan dando vueltas que naturalizo. Claro. Naturalizo. Y es como, ¿por qué? Tengo salud, lo naturalizo. De mucha gente que me quiere. Bueno, me da lo... No sé, no es que me da lo mismo, pero me parece natural. Y resulta que mucha otra gente no lo tiene. Entonces, entonces empiezo a decir, no, creo que estoy yendo hacia el camino que van ustedes, pero estoy saliendo recién de... Te estamos recuperando. De ese pesimismo crónico. No, también es un tema difícil de tocar, sobre todo en un medio de comunicación, porque del otro lado tenemos un montón de gente que estamos muy acostumbrados a revolearle por la cabeza al otro algo en función de querer tener razón. Y entonces, uno que más o menos conoce las críticas, hey, pero hay gente que no tiene para comer, ¿cómo va a ser para ser feliz? Pará, porque es como muy largo, sí, podemos charlar de todo, pero necesita el tiempo la charla para llegar a la profundidad a la que queremos llegar desde el concepto. Sí, obvio, todo eso también es verdad. Y no se puede ser feliz con hambre, no se puede ser... Es cierto. Pero sí, yo banco mucho esta frase de, ok, cambiar el mundo es una utopía, pero sí podés cambiarle el mundo a alguien. Y ahí es donde la solidaridad es hasta una obligación. Sí, claro. Y aparte está claro en esta charla de nosotros tres que estamos hablando tres personas con las necesidades básicas cubiertas. Claro. Sí, más vale que después en otros ámbitos ya... Pero, por ejemplo, la felicidad tiene que ver, no vas a tener comida por la noche, no vas a ser feliz. Como cuando fuiste sacerdote te tocó vivir experiencias extremas. Sí. De muerte, de hambre, ¿no? Sí,
la situación a veces de marginalidad que se genera, sería, digamos, realmente demasiado duro no permitir también que esa marginalidad te muestre cuáles son las posibilidades o las pequeñas capacidades que se tiene. O sea, siempre hay motivo para descubrirse feliz. He pasado, más allá del sacerdocio, he pasado en carne propia también situaciones de mucha necesidad de elementos básicos, que no solamente tienen que ver con el comer o el vestirse, sino también tienen que ver con el hecho de lo emocional. Hoy también se reconocen necesidades básicas no cubiertas en lo emocional. En lo emocional. Claro. O sea, porque hay personas que por más que puedan creer que lo tengan todo, o sea, también tienen una gran situación de gran carencia. Y no les permite descubrir en aquellos a los cuales poder ayudar o también poder contener, tener la empatía de poder descubrirse solidarios y a su vez comprometidos a poder generar algo diferente. Con esto también, obviamente, digamos, salvemos las distancias. Quien tiene las necesidades cubiertas, bueno, obviamente está mucho más proclive a una especie de indefinición para poder ver en profundidad este tema. Pero la verdad, digamos, quitar la posibilidad a aquellas personas que también en la marginalidad pueden descubrir sus objetivos y su existencia como rica en otros aspectos sería también, por otro lado, lapidario. O sea, pienso también que no será en la misma medida que nosotros, pero todos podemos descubrir una presencia de felicidad, porque también es descubrir la presencia de la vida. Es como decir, bueno, vos te faltan estas cosas, no vivís. Claro. Porque creo que también la felicidad es inherente también al hecho de la vida. Claro. Y ya está atada al agradecimiento ahí. Exactamente. Estamos, bueno, che, algo para agradecer, ya tenemos que arrancar agradeciendo algo. Claro. Aunque no creas en Dios, porque también ese es otro gran debate, ¿no? Yo no creo nada en la naturaleza, bueno, genial. Hay un disparador de ese efecto dominó de la vida también. Llámalo como quieras. Exacto. Claro, llámalo claro. Como vos quieras. Pero hay algo que dijo sí. O sea, sí, acá estás. Un capricho de millones de células que te formaras y salieras. Aunque lo veas así, también hay que darle gracias a esas células. Resulta entonces, que apareció, claro, sucedió. Claro, aunque sea de bueno, de mira, los límites en nuestra vida siempre son potenciadores. Uh-huh. O sea, y también, por otro lado, capacitadores de vuelos más amplios. Y aunque el vuelo sea, digamos, muy pequeño para algunos ojos, ese vuelo pequeño es importante para esa vida. Claro. O sea, y no está en nosotros, en nuestro razonamiento, poder medir si es profundo o no. Claro. O sea, porque también forma parte del misterio de una persona, el misterio de una vida y el misterio de un contexto. Con esto, digamos, un poco para también nosotros poder elaborar esta reflexión desde nuestro límite y nuestra distancia, ¿no? Claro. Y está bueno también reconocerlo, ¿no? Para que sea lo más genuino posible el mensaje, lo más verdadero. Primero te queremos agradecer que hayas venido, Ale, un domingo. Tenés que volver ahora con los chicos a IO, ¿eh? Sí, vamos con las vocales ahora. No queda otra, ¿eh? ¿Y qué están mirando los chicos? ¿Peppa Pig? ¿Cuál es el hit del momento? No, ahora está mucho con YouTube. Con YouTube. Con los youtubers. Claro. Mamita querida. Estamos con los zombies, imagínate, ¿no? Con todo. Los chicos crecen muy rápido. Primero te agradecemos que hayas venido un domingo, este domingo especial, y no te vamos a liberar de cerrar vos la charla. Estás muy acostumbrado. Viste que los curas hablan y hablan. Tienen el don de la palabra. Son oradores, pero a mí me gusta mucho esa parte de la misa, es el sermón, ¿no? Cuando hablan, se paran y ahí se nota que están improvisando a veces. Y me gusta, porque ahí ves algo y más. Y pero ahí no están repitiendo, si vos, yo de chica iba a misa, yo fui educada en el catolicismo y vos, yo me sé de memoria, yo voy a una misa y te digo de memoria lo que dice el tipo. No. Bueno, pero justamente... No. Ese es el momento en el que dejas el ritual guionado. Exacto. Para poder transmitir algo propio, está buenísimo. Es el momento en el que son ellos, en el que están zapando, si fueran músicos. Bueno, para mí esa es la parte más importante. Zaraza. Porque ahí tenés. Bueno, claro. A veces es zaraza y te das cuenta que sí, está bien. Claro, porque después es todo algo que sabemos todos de memoria. Sí. No tengas en cuenta la fe de los pecados, sino de la iglesia. Conforme tu palabra. Para mí ahí es donde aparece la persona. Eso yo me lo sé, pero es que te la digo posta de memoria. ¿Te acordás alguna canción de? Todas, las toco con el teclado después, si querés. No llegamos ahora. Bueno, la tengo que hacer. Pero digo, ese es el paréntesis donde vos ves a la persona. Bueno, así que a esa persona que en algún momento fue sacerdote y es padre de dos hijos, está un domingo a la noche en CNN Radio, ¿qué te sale decirle a aquel que está ahora de casualidad, se zapa, impone la radio y está necesitando a alguien que le tire una buena? Sí, hora del corchazo, domingo. Hora del corchazo, así que salvemos a alguien de eso. Bueno.
lindo menjunje. Lo que quieras. Hay gente que su vida depende de vos en este momento. No te quiero poner presión. No, mirá, yo te lo llevo, te descomprimo un poco. Vamos a alegrarle la tarde-noche a aquel que está arriba de un auto que viene el fin de semana y está colapsado ahora en la ruta, que no llega más. Tranquilo, para vos este mensaje. Ah, bueno, pues se pasó 4 días de joda esa persona, ¿no? No, pero no me da ninguna empatía. Te pones muy mal humor, ¿eh? Decías, a las 8 estoy en casa y estás todavía y te faltan 2 horas de viaje. Sí, estás en Atalaya recién. Y para vos, que volviendo a lo que hablábamos al principio, se está, está explotando esa burbuja de atemporalidad que viviste estos 4 días y mañana vuelve la rutina. Para vos, que quizás fuiste consciente estos 4 días de un montón de cosas que venías esquivando, te reencontraste, o estuviste con tu familia, con tus amigos, y mañana vuelve la rutina automática. A esa persona, ¿qué le dirías? Mira, lo bueno de tu regreso, de mi regreso, de nuestro regreso, es que tenemos un mañana. Nos guste, digamos, o no, con adversidades, con posibilidades, con herramientas, sin herramientas, pero estamos nosotros construyendo nuestra historia. Somos protagonistas, ¿eh? Podemos equivocarnos y crecer, podemos acertar y disfrutar, pero lo más hermoso de todo esto es que vivimos. Y yo creo que, por sobre todas las cosas, mirarte vivo y respirarte vivo es un elemento primordial para poder seguir construyendo sueños. Yo no soy una persona pesimista en esto, y las adversidades están hechas justamente, vuelvo a decir, para sacar nuestras capacidades más profundas. Es más, creo que también las agradezco. Y bueno, volvé con positividad, agradecé, digamos, todo lo que agradezcamos, pues yo también me uno, porque yo, si bien estuve acá, he disfrutado y disfruto, agradezcamos esta posibilidad de construir y no dejemos de ser protagonistas, porque la Pascua es eso. ¿Qué es ser un hombre pascual? Uh-huh. Es ser protagonista. Y como dice Diego Torres, que es el cantante preferido de mi señora, imagínate, yo escuchando a Diego Torres. Mamita querida, qué pollerudo. Bueno, para vos y para nosotros, buena vida, que es lo más hermoso que podemos construir. Gracias por haber venido. Isai no more. Alejandro Centurión, en CNN Radio. Seguinos en Twitter. @CNN Radio ARG. Nuria y Adrián Puente están en CNN Radio AM950. La confirmación del fallecimiento de la mamá de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando de Ofelia Bilheim. Rosario Acerdi es, periodista de la casa de CNN Radio. Estaba tratando de un cáncer por el cual nunca pudo salir.